en el sudoeste de la provincia de La Pampa, en proximidades de la localidad de Colonia 25 de Mayo, se encuentra el sitio arqueológico Médano Petroquímica, del cual se recuperaron los restos óseos humanos que constituyen la base de un proyecto de investigación de profesionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El sitio Médano Petroquímica está ubicado en el sudoeste de la provincia de La Pampa, en el límite sudoeste de la provincia de La Pampa, muy cerca del río Colorado, y data de aproximadamente 400 años antes del presente. Un momento en el cual en la región era habitada por bandas de sociedades cazadoras-recolectoras, y el sitio representaría a estas sociedades. Este sitio se localiza sobre un médano, aproximadamente a 2 kilómetros del río Colorado. En la actualidad, se encuentra situado dentro de los límites de uno de los predios pertenecientes a la firma petroquímica Comodoro Rivadavia Sociedad Anónima, lo cual influyó en la denominación del sitio. Estas investigaciones se iniciaron en el año 2006, bueno, continúan en la actualidad. Se han realizado numerosas campañas de excavación hasta el año 2009 inclusive, y bueno, posteriormente ha quedado una gran cantidad de tarea que se desarrolla acá en el laboratorio. En el año 2006, durante las tareas de desmonte y nivelación que se estaban realizando para el acondicionamiento del terreno, quedaron expuestos restos óseos humanos. Luego del aviso a la policía por parte de la empresa y por intermedio de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de La Pampa, el equipo fue convocado para desarrollar los trabajos de excavación del sitio. Para nosotros el sitio tiene un enorme valor, un enorme potencial para proporcionar información que permita caracterizar estas bandas. Por un lado, por el hecho de que se trataría de un momento en el cual recién están llegando los colonizadores europeos a América, por lo tanto el contacto efectivo con estas sociedades aún no se había concretado, entonces nosotros podríamos estar caracterizando a estas sociedades antes del impacto que las mismas sufrieron posterior a la llegada de los contingentes europeos. Y también tiene un alto potencial debido a que en este sitio hay aproximadamente 130 personas inhumadas. Es un sitio claramente numeroso, que no es algo, una situación que no es muy común para los cementerios de cazadores-recolectores, ya que por lo general estos cementerios se caracterizan por presentar pocas inhumaciones y las mayormente dispersas. Por lo tanto, este sitio nos estaría a nosotros posibilitando obtener un cuadro o un escenario general de las sociedades que habitaron la región en ese momento. Los restos obtenidos a partir de las distintas excavaciones fueron trasladados al Laboratorio de Bioarqueología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La doctora Lila Bernardi desarrolla tareas de acondicionamiento y ensamblaje anatómico, así como también la caracterización de la estructura de la población y el análisis paleodemográfico. Básicamente, trabajo dentro de lo que es la paleodemografía, analizando estos materiales que proceden del sudeste pampeano. La paleodemografía es una disciplina dentro de la bioarqueología que lo que hace es tratar de reconstruir demográficamente estas sociedades, ¿sí? Sacamos distintos indicadores y vemos cómo estaba conformada la población, cómo se comportaba la población. El material óseo fue acondicionado y se obtuvieron muestras para realizar el análisis de datación radiocarbónica. Según los fechados, el Médano Petroquímica habría sido un cementerio utilizado entre los siglos XV y XVII, un momento que coincide con el arribo de los españoles, el que habría sido un factor que impactó fuertemente en las sociedades originarias que habitaban la región. El lugar donde se halla el sitio
es en el extremo sudoeste de la provincia de La Pampa, muy cerca del río Colorado, y también, digamos, es un punto transicional entre lo que serían la Pampa Seca y la Patagonia, en el cual habrían confluido varias sociedades. Entonces la dinámica poblacional entre estas sociedades habría sido sumamente elevada, o sea, era un sitio que tenía un alto valor al dominar ese territorio, porque también era un punto importante para regular el paso de estas sociedades que tenían un alto intercambio en dirección este-oeste, incluso con sociedades trasandinas. Por lo tanto, debido a la ubicación y al elevado número de inhumaciones, este sitio posee una gran importancia a nivel bioarqueológica para poder retratar más precisamente a las sociedades que habitaron el territorio argentino, principalmente las sociedades cazadoras-recolectoras, en momentos anteriores a la llegada de los colonizadores europeos. Por su parte, la licenciada Ingrid Boazzo lleva adelante análisis de las patologías orales que presenta la muestra. Él mismo permite conocer el estado de salud bucal de la población, a través del cual se puede inferir tanto la dieta, a través de la observación de lesiones que sugieran el consumo de alimentos con potencial cariogénico, como patrones de comportamiento ante la presencia de indicadores que sugieren el empleo de los dientes como una tercera mano. La línea de investigación de mi tesis está en un campo particular de lo que es la bioarqueología, que es la antropología dental, una disciplina que se enfoca en el estudio de los dientes, ya que estos se preservan mejor en una muestra osteológica, y para aportar información acerca de los cambios de la dieta, sobre la dieta, qué es lo que consumieron en aquel entonces. Entonces, a partir de la observación de estos dientes, podemos inferir acerca de la salud bucal también. El biólogo Ignacio Lynch Ianiello desarrolla el estudio de la dieta y la movilidad residencial a través del análisis de los isótopos carbono 13, nitrógeno 15 y oxígeno 18. Una de las líneas de investigación actualmente en desarrollo es el estudio de la subsistencia humana en sociedades del pasado del territorio argentino. Estos estudios se abordaron principalmente mediante el análisis paleodietario de movilidad residencial en individuos provenientes de sitios arqueológicos tanto del sudoeste de La Pampa como del noroeste argentino. La principal técnica empleada para desarrollar estos estudios fue el análisis de isótopos estables sobre tejidos óseos y dentales a partir de espectrometría de masas. Algunos datos que hemos ido recabando y publicando nos están indicando que estas sociedades cazadoras-recolectoras, como dijimos anteriormente, que tenían una gran movilidad, es decir, que se asentaban un tiempo corto en un lugar y se iban moviendo, se asentaban en otro lugar, se iban moviendo. Llegado a esta época, empiezan a disminuir esa movilidad, es decir, que se asientan durante un tiempo un poco más prolongado en cada sitio. Y estos sitios particularmente están relacionados con recursos críticos como por ejemplo el agua. El doctor Mario Arrieta desarrolla tareas de acondicionamiento y ensamblaje anatómico, análisis de las lesiones presentes en los huesos para conocer las enfermedades presentes en esta sociedad e inferir el estado de salud de la misma. Además, lleva adelante el estudio del tratamiento dado a los muertos y de los rituales asociados a la inhumación de los difuntos. Una característica de las sociedades de cazadores-recolectores de Pampa y Patagonia es que realizaban la práctica de los entierros secundarios. ¿Esto qué significa? Que los muertos eran enterrados dos veces. Primero en un depósito inicial y finalmente en la tumba o depósito final. O sea, la forma de traslado de los muertos de esta tumba inicial hacia la final podría ser diversa, pero la gran mayoría se caracteriza porque los cadáveres eran desarticulados, desmembrados. En este caso pensamos que eran empaquetados o eran metidos dentro de un envoltorio de cuero y posteriormente
eran trasladados hasta el sitio, hasta el Médano Petroquímica, y ahí eran finalmente enterrados. En el sitio veíamos estos entierros secundarios que también tienen otra característica. Eran múltiples. ¿Qué significa que eran múltiples? Que por lo general albergaban a más de dos individuos. En el caso que nosotros hemos visto acá, este número de individuos por entierro varía de 7 hasta más de 50. Entonces imagínense que teníamos una tumba que estaba compuesta por más de 50 individuos en uno de los casos. Y todos estos individuos estaban totalmente desarticulados, sin posición anatómica. Por lo tanto, una de las principales tareas que desarrollamos, o sea, la tarea inicial que desarrollamos aquí en el laboratorio, fue la de ensamblaje. ¿Qué significa esto? Que identificamos los huesos, los reconocemos y posteriormente lo asignamos a un esqueleto en particular. Bueno, aquí tenemos una muestra de mandíbula hallado en el sitio, en donde vamos a poder ver las hipoplasias. Que las hipoplasias es un defecto en el crecimiento del esmalte que se pueden observar como líneas horizontales que se observan en la superficie del diente. En la corona del diente, que está dado, principalmente se asocia a un déficit dietario, y podemos observar en el canino izquierdo, ¿sí? Líneas horizontales en la corona del diente, en donde podemos observar una línea y dos líneas. Cada una de estas líneas representaría una alteración en el crecimiento, una alteración o desarrollo en el crecimiento del individuo. Todas estas enfermedades que se pueden observar a través de los dientes tiene otra rama, o sea, está dentro de lo que es la paleopatología. Ciertos bioindicadores que podemos utilizar para llegar a saber acerca de la dieta, de la salud oral, son como caries, desgaste, hipoplasias, periodontitis, entre otras. A partir de la observación de estos diferentes bioindicadores, se pudo observar que en esta población hay un alto grado de desgaste y bajos niveles en cuanto al número de caries, por lo que se puede inferir que esta población consumía poco niveles de carbohidratos o azúcares. Para los diferentes sitios bajo estudio hemos arribado a diferentes resultados. En el sitio Médano Petroquímica obtuvimos que la dieta se basaba principalmente en el consumo proteico de mamíferos y de aves de mediano y gran porte, como pueden ser ñandúes y guanacos. Y a su vez, este consumo proteico puede estar complementado por ejemplo, omnívoros de pequeño porte, como pueden ser los armadillos o piches. A su vez, la dieta total incluiría también una gran proporción de frutos, de tubérculos y otras estructuras vegetales comestibles. En cuanto a la movilidad, nuestros resultados apuntan a que estos individuos provienen de lugares no muy distantes al sitio de inhumación final. El Médano Petroquímica sería un sitio funerario donde se llevó a cabo el entierro definitivo de miembros de una sociedad de cazadores-recolectores que habitó la región hace aproximadamente 400 años. Durante el entierro se habría realizado un tratamiento ritual y simbólico de los muertos, tal como lo evidencian la disposición arreglada de los elementos óseos y la dispersión de chaquiras por todo el sitio. Es posible que el emplazamiento del sitio fuera intencionalmente elegido por su gran visibilidad y dominio paisajístico, además de su cercanía a cursos de agua naturales, representando un sitio con un alto valor simbólico muy importante para la cohesión y supervivencia del grupo, el cual estacionalmente habría regresado a realizar sus entierros. H7, 27 de marzo, cuarta remoción, sector oeste.
el cráneo 2, un masculino adulto. Aquí se ve la mandíbula, ha sido removido. Se encontraba articulando con Atlas. Mandíbula, Atlas y Axis. Dentación norte-sur de huesos largos. ¿Qué tenemos? Fémur, fémur, perone, que originalmente se encontraba por debajo de este fémur, nada más que al no tener base se terminó cayendo. Húmero, acá vemos otro húmero, un fragmento, no sabemos lo que es. Vértebras lumbares totalmente articuladas, orientación norte-sur. Cráneo que desde un principio sería masculino, con mandíbula también en posición articulada. Bueno, acá estamos descubriendo también, parece originalmente una posición norte, una orientación norte-sur, tibia, costillas. Tenemos un sacro, un coxal, acá aparece otra tibia, posición orientación norte-sur. Tenemos otro coxal, los dos. La tibia, que era la que estaba más cerca de la superficie, bueno, sufrió el impacto de la maquinaria. Durante estas excavaciones se detectaron un total de 6 fosas funerarias, 5 de las cuales correspondían a entierros secundarios múltiples y una a un entierro primario simple. Los entierros múltiples se caracterizaron por la presencia de huesos, en su mayoría completamente desarticulados, pero intencionalmente acomodados. Una vez que se culmina la excavación, o por lo menos luego de cada campaña de excavación, los materiales fueron trasladados al laboratorio, acá en la Universidad de Río Cuarto, y lo que hacemos en primer lugar es acondicionarlos, limpiarlos y en segunda instancia hacer lo que es el ensamblaje de cada pieza. Como explicó Mario, los distintos huesos muchas veces vienen, por lo general, fragmentados, ¿sí? Por una cuestión de preservación, el traslado también puede influir en esa preservación, y lo que nosotros hacemos es tratar de armar cada pieza ósea, ¿sí? Cada hueso, cada fémur, cada húmero. Luego lo que hacemos es tratar de, siempre en cualquier investigación, ver cuántos individuos había por lo menos en el sitio, es decir, el mínimo número de individuos. Y decimos mínimo porque podemos estar subestimando por distintos factores el número real. Para eso lo que hacemos es, la técnica que usamos nosotros es la del matching, como explicó Mario, tratar de armar el rompecabezas de cada esqueleto, y para armar ese rompecabezas lo que hacemos es separar por edad y por sexo cada elemento óseo. El hecho de encontrar elementos óseos articulados y marcas de corte en distintos huesos sugirieron el descarne y desmembramiento, así como también la desarticulación de los cadáveres para la confección de paquetes funerarios que facilitarían el traslado de los cuerpos hasta el lugar de depósito final. Separamos en dos grandes grupos, los que serían, nosotros llamamos inmaduros o subadultos, menores de 20 años y mayores de 20 años, que serían todos los individuos adultos. Dentro de cada una de esas categorías armamos rangos etarios, ¿sí? De menores a un año, lo que llamamos perinato, acá podemos ver uno, ¿sí? Este individuo es uno de los más completos dentro de los perinatos que tenemos, tiene alrededor de 40 semanas y lo característico es que estaba depositado en los que serían los coxales de un individuo femenino. Así que probablemente tanto el individuo femenino como este individuo de 40 semanas murieron en un momento próximo al parto o durante el parto, ¿sí? Y luego lo que hacemos es, dentro de cada uno de esos rangos que siguen de 1 a 5 años, 5 a 10, sucesivamente, y dentro de los individuos adultos de 20 a 35, 35 a 50 y mayores de 50 años, es separarlos por sexo, femeninos y masculinos. Entonces ahí ya vamos formando grupos por edad y por sexo y vamos armando los distintos esqueletos. Los cazadores recolectores que habitan el territorio argentino también presentan algunas características que lo diferencian de las sociedades de cazadores recolectores del resto del planeta, como por ejemplo que estaban conformadas por bandas en algunos casos de 200, 300 personas y que viéndolo desde el punto de vista biológico en el cual ellos tienen una economía
netamente depredadora, o sea, dependen de lo que obtienen al día, mantener a un grupo de gente de que alcanza 200 o 300 personas en base a esta economía de subsistencia es algo como sumamente llamativo. Estamos ante sociedades únicas, o sea, que poseen características únicas a nivel de los cazadores recolectores de todo el planeta. Y bueno, esto siempre nos sigue despertando más y más preguntas que intentamos responder o esperamos alguna vez responder con los resultados de nuestros análisis. Otros datos que podemos sacar de este análisis paleodemográfico es que estas poblaciones estaban creciendo también. Y podemos obtener también datos como los índices de fecundidad. ¿Sí? El índice de fecundidad es el promedio de hijos que tiene cada mujer que sobrevive a todo el periodo reproductivo. ¿Sí? Ese número es de alrededor de 6 hijos. ¿Mm? Lo que no quiere decir que los 6 individuos hayan nacido vivos y hayan llegado a la edad adulta. Entonces tenían índice de fecundidad elevado y también, que es algo característico de estas sociedades cazadoras-recolectoras, es la tasa de mortalidad infantil elevada, ¿sí? Debido a las condiciones de salubridad y a distintos factores, infecciones, los niños morían en lo que sería antes, durante y después del parto. ¿Sí? Nosotros en la paleodemografía hacemos una curva, en vez de decir curva de supervivencia, podemos decir curva de mortalidad, ¿sí? Y tenemos un pico en los menores de un año, o sea que hay muchos individuos que están muriendo antes de llegar al año de edad. Otro pico que tenemos dentro de esta curva de mortalidad se da en los adultos jóvenes, ¿sí? Y nosotros ahí ya empezamos a jugar con el sexo de estos individuos. Los individuos adultos masculinos podrían estar teniendo mayor mortalidad porque se enfrentaban a algunas situaciones como, por ejemplo, exposiciones a violencia, enfrentamientos armados, y las mujeres porque están dentro de ese periodo reproductivo, ¿sí? Y el parto era una situación crítica y de riesgo para las mujeres. Esta tarea fue sumamente demandante porque, bueno, hasta ahora tenemos reconstruidos 75 individuos que estaban representados por aproximadamente 6.300 huesos, y estos huesos no están siempre completos. Como podemos ver en este caso, hay en algunas partes los huesos están fragmentados en 2, 3 o incluso hasta en 30 partes. Y estos huesos estaban representados por aproximadamente 11.500 fragmentos. Por lo tanto, esta labor fue como la más demandante y es como trabajar con un rompecabezas gigante. Porque vale recordar también, digamos, que cada esqueleto humano está compuesto por 206 huesos. Aquí lo que estamos observando, digamos, ya es un esqueleto identificado que está representado por la gran mayoría de las partes, y esta, digamos, sería el resultado final de esta etapa inicial de trabajo. Algo muy bueno de este sitio es que la representatividad, o sea, el grado de representación de los esqueletos es bastante alta, está por encima del 70%, que es algo que no se ve, no es tan común. Dentro de las técnicas que utilizamos para estimar el sexo en individuos adultos, que es una de las técnicas que se utiliza en antropología forense, el mejor indicador, el mejor hueso que se utiliza para estimar el sexo son los coxales, ¿sí? Acá tenemos, para que se vea el contraste, un coxal femenino y un coxal masculino. El femenino se caracteriza a simple vista por ser más rectangular o cuadrado que el masculino, que es más triangular, ¿sí? Hay algo que se llama escotadura ciática, ¿sí? Que es este arco que se ve acá, que es mucho más próxima a los 90 grados en individuos femeninos, a diferencia de individuo masculino, que es más cerrada, ¿sí? Menor a 90 grados. Otro aspecto que miramos dentro de los coxales está relacionado con también la zona del pubis y del isquion, y es lo que se llama rama isquiopúbica, que es mucho más grácil, más delgada en individuos femeninos comparado con los individuos masculinos. Otro buen indicador para estimar el sexo en individuos adultos es el cráneo, ¿sí? Dentro del cráneo lo que nosotros observamos
es la zona de la frente, lo que nosotros llamamos glabela, ¿sí? Y las órbitas, el margen de las órbitas. También observamos los procesos mastoideos, que los estoy señalando, y lo que sería la cresta nucal, que se ubica en esta parte. Como estas sociedades practicaban lo que es la deformación de los cráneos, este indicador suele verse afectado por esa deformación craneana, entonces muchas veces la desestimamos, porque la cresta puede estar presente, pero con esa deformación queda como oculta. La bioarqueología considera los restos óseos humanos como una valiosa fuente de información, ya que representan las partes corporales de individuos que tanto en la vida como en la muerte fueron moldeados e influenciados por un mundo de cultura. Para entender la bioarqueología o el concepto de bioarqueología, podemos imaginar un sitio arqueológico formado por huesos, por vasijas, puntas de flecha. La bioarqueología, o lo que nosotros como bioarqueólogos realizamos, es el análisis biológico, del componente biológico de todo ese registro o todo ese sitio arqueológico. Es decir, nosotros analizamos el hueso, en este caso humano. El arqueólogo después se va a ocupar de las vasijas, de las puntas de flecha, los morteros, el resto del contexto. Tiene la importancia de permitir estudiar aspectos de la vida diaria de los individuos, como la distribución del trabajo, las actividades diarias, la enfermedad o la dieta, a una escala de individuo y en escalas temporales muy acotadas. Cuando sumamos cada uno de los análisis individuales que vamos haciendo, podemos tener un cuadro general mucho más preciso. Estas sociedades no tienen un registro escrito, o sea que la información de cómo vivían, quiénes eran, qué hacían estas sociedades, nosotros la leemos, la obtenemos a través de los huesos. Desde la colonización hasta la iniciación de la nación-estado, pasando por los gobiernos de facto, siempre los pueblos originarios han sido tristemente invisibilizados y actualmente hay como una revalorización de esta identidad originaria y bueno, este sería nuestro granito de arena al aporte a la visibilización de estos pueblos originarios que se han sido tristemente diezmados y olvidados por diferentes sucesivos gobiernos de nuestra nación. Por último, podemos plantearnos una serie de interrogantes a ser resueltos con el avance de las investigaciones en el área. Este sitio es el resultado de un uso reiterado para el depósito de los muertos, con el consiguiente uso recurrente del mismo espacio en función de la disponibilidad de los recursos, o se trató de un único evento de inhumación masivo que incluye a más de un grupo cazador-recolector. En este último caso, la posibilidad de un enfrentamiento armado debido al aumento de la población y la presión demográfica podría estar relacionado con el surgimiento de sitios funerarios con características similares al sitio en estudio. Estos interrogantes dan curso a la investigación que se profundiza y adquiere precisión a medida que avanza en sus resultados.